presentamos hoy una iniciativa innovadora, una iniciativa adaptada a los tiempos que estamos viviendo y donde desde el minuto cero tiene por objetivo apoyar de forma decidida a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas del municipio. En este caso presentamos una plataforma web, comerciolaorotava.com, a través de la cual se va a poder visualizar a todo el comercio del municipio, se va a poder ver los productos que los mismos ofrecen y se van a poder llevar a cabo compras y también adquisición de servicios a través de esta página web 24 horas al día, 365 días al año. Por eso decíamos que entramos en una nueva dimensión, en una nueva era, donde el mundo online pues marca sin ninguna duda cuál es la necesidad y la exigencia del momento. Esta iniciativa es totalmente gratuita para todos los comercios que se quieran sumar y, como bien ha explicado Santiago, esperamos que los próximos días se sigan sumando. Tienen en la propia página web un cuestionario para que llenen todos sus datos y los productos con los cuales se van a sumar y automáticamente se les incluirá. Esto tendrá una segunda parte, que es la de la formación, porque luego la idea es que se le dé una formación específica a todas las empresas que forman parte de este proyecto para que cada una pueda gestionar su propio espacio. Bueno, Comercio de la Orotava es una página web, en este caso es un marketplace bastante potente donde muchos comercios van a poder llegar a hacer conocer sus productos a todas aquellas personas que puedan llegar a conocer y también que lo pueden comprar y también pueden recibirlo de forma directa a lo que viene a ser a sus hogares o dependiendo también o recogerlo, ¿entiendes? Teniendo una vista principal de lo que viene a ser la web de comercio, la Orotava, al principio van a aparecer las categorías que se han ido añadiendo de los comercios, donde cada uno de los clientes que quiera comprar un artículo pues podrá acceder de forma fácil a todos ellos y también podrá ver las imágenes de los productos y también sus precios. La web es bastante intuitiva, donde también tendrá pues acceso a muchos comercios y entre ellos pues tenemos un listado bastante amplio que desde ahora, como se bien se ha comentado, son 102 en el que figuran en esta misma página. Bueno, empiezo diciendo que realmente estoy sorprendido de una forma grata, porque en un tiempo récord, recuerden que a principios de mayo aprobamos un plan de reactivación económica con el voto unánime de todas las fuerzas políticas. Dentro de ese plan de reactivación venían 6 o 7 puntos de los 54 puntos que estaban puestos, que hablaban precisamente de la actividad comercial. En uno de los puntos que teníamos era sacar a la luz pública un díptico, en este caso esto que tenemos aquí, donde aparece también pues todos aquellos comercios que tienen abierto el transporte público hacia las casas. Objetivo cumplido. Y después nos pusimos como reto algo mucho más importante aún, que es un reto que veo que está cumplido de una forma sobrada, además, que es hacer pues como un centro virtual, online, donde hoy estamos presentando el mayor centro comercial que hay en nuestra villa y en el norte, porque 102 comercios juntos en muy pocos sitios hay. Nosotros tenemos un tejido comercial muy grande. Fíjense que aquí tenemos más de 1000 pymes. Es decir, desde el minuto uno tuvimos una atención especial en esta crisis pandémica y con consecuencias socioeconómicas en la cual estamos, en prestarle una atención especial a esas pequeñas pymes, a esos pequeños autónomos, más de 1000 pequeñas pymes, más de 1000 pequeños autónomos. Yo creo que esto es una puerta abierta al futuro, que viene para quedarse. Agradecer muchísimo a una empresa que profesionalmente ha hecho, creo que, un trabajo muy digno, de forma que desde casa nos podemos conectar de una forma fácil y tener acceso virtual, como antes dije, al mayor centro comercial abierto que habíamos hecho nunca. Y de paso, pues, le estamos echando, creo que, un cabo importantísimo también a esas pequeñas pymes, a esos pequeños autónomos que somos perfectamente conscientes que están pasando por un momento complicado.